Cuando uno tiene una porción de luz, por pequeña que sea, algo te dice, sí, este es el camino, por acá hay que ir. Sí, tengo que dar ese paso. Y lo apaga constantemente, corre peligro de volverse un hijo del diablo. Conozco casos. Es por eso que mientras más rápido te entrega esa luz interior que tenés, pequeña que sea, es lo más pronto que podés actuar para que tu camino te sea más fácil. Pablo mismo luchó con eso un tiempo y dijo después, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Bueno, el aguijón que era, hablaba Pablo, ¿qué es lo que es el aguijón? Las carretas tenían como una tacuara larga, ahí estaba el buey o la mula y ahí apenas nomás hacía 40 centímetros estaba la punta. Entonces cuando el buey no se quería ir, le clavaba ahí un ratito y caminaba otra vez el buey, ¿verdad? No podía retroceder, podía retroceder ahí y le clavaba otra y tenía que avanzar. Y Pablo así era, luchaba entre su naturaleza caída y la luz que Dios le daba hasta que terminó rindiéndose, cayendo al suelo y diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo te recomiendo, si es tu caso, de que lo más pronto posible despongas tu rebeldía. No te hablo de esta iglesia, no te hablo de... No, te hablo de Cristo, el testimonio en tu corazón de que vos tenés que seguirle a Él.